cachi bachi bugi, lo que me gusta a mí. Cachi bachi bugi, desde que yo nací, yo digo cachi bachi bugi, a Willy, a Willy, a Willy, a Willy, a Willy, a Willy, a Sidi Kauki. A Willy Kauki. A Willy, Willy, Willy. A Willy, a Sidi Kauki. A Willy, a Willy, a Willy, a Sidi Kauki. Cachi bachi bugi, lo que me gusta a mí. Cachi bachi bugi, desde que yo nací, yo digo cachi bachi bugi. A Willy, a Willy, a Willy, a Willy, a Willy, a Willy, a Sidi Kauki. A Willy, a Willy, a Willy, a Sidi Kauki. A Willy, a Willy, a Willy, a Sidi Kauki. Ya hemos invocado el espíritu de Mano Chao aquí en Málaga con nosotros esta noche. Sensaciones que al final acaban siendo descritas. Biografiar a través de un documental es desnudar el alma de nuestras vidas. Relájense, liberen ahora el almacenamiento de sus discos duros. Limítense solo a disfrutar y a dejarse llevar. Bienvenidos a este rincón de los sueños. Bienvenidos al contenedor cultural de la Universidad de Málaga. Bienvenidos al arte sincero y profundo del gran Manu Chao. ¿Qué horas son, mi corazón? Buenas noches. Sí, trabajo mucho. Y paso, Sisto, técnico de sonido. Y paso. Tamara, Tamara, comunicación, por ahí está. Y paso. Alessandra. Maquinón. Divina. Divina. Bueno, baja un pelín si no te importa, Sisto, la música. Oye, ¿qué hacéis aquí? ¿No tenéis otra cosa que hacer? ¿O metéis en un contenedor de pronto? ¿O sea, metéis en un contenedor? Fuerte. Pues, está muy bien comunicado el contenedor cultural, ¿verdad? Boulevard Luis Pasteur, número 23. Muy bien comunicado, ¿verdad? Se puede venir desde Madrid, desde Granada, desde El Palo. De todos lados. Bueno, mi nombre es Carlos Moncada, soy periodista, escritor, soñador, amo la cultura. Me encanta esto, o sea, me encanta, esto es precioso. Y bueno, voy a decir muy poquitas cosas porque yo ya me quito de en medio y son los protagonistas otras personas. Yo estoy aquí hoy por culpa de una chiquita
que está ahí, que me dijo, no me nombres. No, lo siento, no te voy a nombrar, ya sabes que no. Marian Cabra, ¿te puedes levantar, por favor? Marian, Marian, levántate un momento, por favor. Marian, ella resulta que es muy amiga de uno de los Quique, de los colgados estos que nos tienen aquí hoy. Y claro, Quique llama a Marian dice, un periodista en Málaga, que está un poco zumbado. Bueno, pues ya está, aquí estoy yo, hay otros, ¿eh? Pero soy yo el que está aquí hoy, ¿vale? Y gracias Marian, de verdad, de corazón, por haberme dado esta oportunidad tan linda de conocer a tus amigos. He podido conocer a Amparo, que ya lo sigo hace tiempo y es divina, y por culpa de aquella chica estamos aquí. Pero claro, me llama ella. Contacto con uno de los Quiques y el Babas, el Melenú. Es un tío divino, ¿vale? Que lo sepáis. Hemos tenido una relación muy chula por teléfono, nos hemos conocido hoy. Es un tío espectacular y bueno, me mandó información, ¿vale? No os perdáis, ¿lo habéis perdido o no? Marian me llama, me dice, ¿le puedo dar el teléfono a Quique Babas? Sí, ¿vale? Quique me llama, habéis perdido. Bueno, me llama Quique, me manda información, me encanta, flipo, y os lo prometo que no miento, de verdad, ¿eh? Os lo juro, de verdad. Digo, contenedor cultural, ahí lo veo. Este es el sitio, ¿vale? ¿Qué hago yo? Seguir, ¿no? ¿Qué hago yo? Pues llamo a la vicerrectora de cultura de la Universidad de Málaga, en la que, ¿vale? La jefa de esto, que casualmente está aquí. Tecla Lumbreras. Tecla. Como siempre en la sombra, ¿eh? Le preguntamos si quería estar ahí. No, yo ahí sentado. Como siempre en la sombra, pero una gestora cultural que tenemos en esta ciudad que, vamos, es alucinante. Gracias, Tecla, por lo que haces por la ciudad y por lo que hoy has autorizado hacer, ¿vale? Gracias. Entonces, bueno, Marian, Tecla, me he perdido hasta yo ya, me he perdido. ¿Vale? Entonces, bueno, resulta que los dos nacieron en Madrid, los dos nacieron en el 70, hemos esperado la Navidad, que se quedó la Navidad ya se nos han caído las babas del turrón. Y bueno, pues ya sin más, son periodistas, son escritores, son melómanos, como casi todos los que estamos aquí, y sobre todo son sensibles, son amantes de la cultura, músicos, gente que ve la vida un poquito como nosotros, ¿vale? Que es regalar, dar, un poquito de sensibilidad, crear, proponer, no tanto criticar, que es muy fácil, ¿sabes? Hay gente que critica y no hace nada. Bien, pues bueno, nacieron en el 70, los dos viven en el mismo sitio, los dos vienen desde Madrid, han llegado esta tarde, y en principio creo que no son pareja, pero bueno, ya se lo preguntáis vosotros luego, pero sí os aseguro que son de esas personas que de verdad construyen cultura, construyen vidas, ¿eh? La base, ¿eh? La cultura. Con todos vosotros, Quique Babas y Quique Turrón. Muy preparado no tenía que estar porque yo tenía preparada una presentación y me ha dicho, ¿tú qué vas a decir? Digo, voy a empezar por el final, ¿no? Dando las gracias a la gente que hay que dársela. Y va y sale el Carlos y dice lo mismo que iba a decir. ¿Sabes? Ah, va a decir a Marian con apellido, Marian, ¿sabes? Y luego va a decir Tecla, claro, evidentemente, ¿sabes? Entonces, solo se ha equivocado en una cosa, en decir que yo no somos pareja. Claro que somos pareja. Desde hace muchos años. De la mano. Y
Bueno, voy a ajustar un poquito, muy brevemente, lo que ha dicho él. Es verdad que antes de Marian hubo otro malagueño de oro, que todavía no está por aquí y creo que no llega a tiempo, que Ramone. Y tu Ramone, y tu cumpleaños fue el culpable de que Marian y yo nos conociéramos lo suficiente como para decir, si haces un libro sobre Manu Chao, yo creo que tengo la persona que te puede conseguir una presentación preciosa. Y dicho y hecho, ¿no? Entonces, bueno, quiero empezar dando las gracias al Ramone, a la Marian, a Carlos, a Tecla, a Alessandra, a Chisco, a Amparo, a Quique Turrón y a vosotras. A partir de aquí, esto es una breve presentación. Creo que lo suyo es presentarnos a nosotros mismos, ¿no? Creo que Amparo no necesita presentación, el contenedor cultural tampoco, y nosotros, pues por delante de nosotros va nuestro trabajo, y por delante de nuestro trabajo va nuestra melomanía. Es verdad que somos de esos chavales que te conoces en el instituto y ya no sé si se hace, pero antes apuntábamos los nombres de los grupos en las carpetas, ¿no? Y de pronto pues te encuentras que hay otro que le gusta la misma música que a ti y tantos grupos como a ti y tiene tanto que enseñarte y tú tienes tantos discos que mostrarle y de pronto no sabemos cómo, un día estábamos en un programa de radio y del programa de radio oímos hablar de los fanzines. Entonces, pues de la radio, pues si te llevabas a alguien a entrevistar y eso lo transcribías, resulta que había un fanzine que te lo publicaba. Y de publicar en los fanzines, pues ya vas diciendo, ¿y si se lo presentamos a una revista? Y va a la revista y dice, sí. Pero es que no hay una revista y varias. Bueno, pues vamos a por todas. Y de pronto algún día un músico, en este caso fue el grupo Boycott, pues dijo, oye, lleváis ahí años escribiendo en revistas y fanzines, ¿podríais hacernos una biografía? ¡Una biografía! Bueno, pues hagamos la biografía de Boycott. Y la hicimos, no es que quedara muy lucida, pero los partos son así. Pero sí quedó la semilla para seguir haciendo otras biografías de otros grupos, ¿no? Y así llegó la biografía de Los Enemigos, la de Siniestro Total, la de Los Reincidentes, la de Palo Seco, la de Rosendo, la de Leño. Y en esta nos encontrábamos. Esto vendría a ser como el verano pasado, ¿no? Y de pronto, en una de estas que estamos Quique y yo, que somos vecinos, compadres y compañeros, pareja, hablando de, ¿y ahora qué? Esas reuniones que solemos tener los jueves en Bustaviejo, que es nuestro pueblo. Somos pareja, pero como todas las buenas parejas, vivimos en casas separadas. Y en este caso, pues decidimos de qué vamos a hacer. Tenemos bocas que alimentar, la biografía anterior ya ha pasado. ¿En qué momento, le preguntaba yo al Babas, en qué momento hemos estado histórico del rock and roll, del pop de ahora, que hayamos estado, yo no digo de que lo hayamos vivido, sino que hayamos estado ahí metidos como fans que somos, siempre nos ha gustado ir un poquito más allá, ¿no? Colarnos en el camerino, conseguir la entrevista, estrechar la mano, dar el beso del artista que nos gustaba. Y en estas que dijo el Babas de joder, pues los Platero y tú, pero nunca nos gustaron mucho, de verdad, Babas, nunca nos gustaron mucho, la verdad. Pero joder, tu rollo al Manu Chao, tío, de cuando sacó ahí El Clandestino, que le hicimos aquella película y que estuvimos con él tantos años ahí, de hecho seguimos manteniendo ahí un pequeño cordón umbilical, de ahí sí que estuvimos, Turrón. Joder, pues ni me acordaba, Babas, tanto no me acordaba que vamos a revisar las agendas de aquellos años, justamente aquel año, en el año 98, que es cuando Manu Chao sacaba el disco Clandestino. A partir de ese año, como nos contrató la tele, tuvimos a bien las agendas estas de la FNAC, pues apuntar ahí todos los pasos de nuestra vida, y con las mudanzas no las perdimos esas agendas. Mis discos duros del ordenador sí se quemó alguno, en el caso del Babas no, se quemaron y los mantenía. Total, dijimos, Babitas, un beso, lo primero, que somos pareja. Hombre. Digo, vamos a revisar tú los discos duros que tienes, yo las agendas, y vamos a ver qué pasó.
en aquellos años, desde el año 97 hasta la actualidad. Y joder, cuál fue nuestra sorpresa, que era increíble, que desde que Manu sacó ese disco del año 98 fuimos penando. Tío, sí, semana no, mira, aquí tocaban Hechos contra el Decoro, quedamos con Amparo, vamos a ver a Manu, mira aquí otra vez, quedamos con Luna, volvemos a ver Hechos contra el Decoro, quedamos con Manu, mira, rueda de prensa de Fermín Muguruza, quedamos con Manu. Chicos, es que le veía más que a mi madre. Entonces fuimos, menos mal que los recuerdos de la memoria nada, cero. La memoria nada, pero las agendas y los discos duros decían lo contrario, ¿no? Cada encuentro había sido una entrevista. Cada entrevista había salido en un medio, las entrevistas las habíamos cortado, habíamos tenido un montón de encuentros y material que, tirando un poco de memoria, pues nos daba para obrar una biografía que fuese no la típica biografía Wikipedia, que está de Manu nació en el año y vivió en, y luego sacó, que está muy bien, y nuestra biografía, la que presentamos hoy aquí en El Contenedor, tiene toda esa parte, por supuesto, esa rigurosidad, esa firmeza en la carrera de Humeta, pero aderezada con todas estas cosas que nos habíamos encontrado y que nosotros habíamos vivido. Nosotros, en realidad, a Manu Chao le conocimos, no le conocimos, conocimos a Mano Negra. Nosotros venimos de un pueblo al norte de Madrid que se llama Hortaleza, que probablemente os sonará porque hay ese grupo Porretas. Andanadas 7 también, pero ya un poco hacia Canillas. ¿Sabes? Andanadas 7 ya eran para World Music. Entendido desde Hortaleza, eran de Porretas, porros y cerveza. El lillo no sale de las bodegas y nosotros vamos a fumar hash. Era así como nos habíamos criado. Y total, que pues nosotros con nuestro mundo ahí de vamos a ver cosas allí un poco más de Hortaleza, a mirar el mundo. Había una sala en Madrid que se llamaba la sala Revolver, en la calle Galileo. Hay una sala de Madrid donde pasaron infinidad de grupos, duraron muchos años. Y resulta que en la inauguración, no era el aniversario, en la inauguración de aquella sala, aparte de tocar los típicos grupos de allí, de tocan Siniestro Total, tocan los Burning, tocan los que nos molan, los que... Todo lo... el Malasaña de aquellos años tocaba. Y nos dijeron que además tocan unos franceses que se llaman Mano Negra y que tocan así con bongos y tal, pero que hacen punk rock. Y... ¿Garachos? ¿Con bongos? ¿Punk rock? Se acaban de tocar los putos enemigos, ¿qué me estás contando? Total, que en efecto, salió ahí un chapulín pequeñito, ¿sabes? Con una guitarra muy grande, una peña ahí con bongos, con una caña que te cagas, y se hicieron cuarto de hora, 20 minutos de versiones de los Estujes, el grupo de Jimmy, los Estujes, con bongos y con la caña, que hay, con latigazos, el Manu Chao saltando, de, total, que nos dejó impresionados. Nosotros, culturistas de pro, llegamos al barrio de, gente, a esta peña hay que prestar la atención, en efecto, fue ir descubriendo a los Mano Negra, que hasta entonces no los conocíamos. Era un grupo que, cuando les vimos en el Revolver, justo acababan de venir de una gira con precisamente Iggy Pop por Estados Unidos, que habían sacado muchos discos más, que eran la revolución de la pachanga, que todavía, pues, a Hortaleza, pues, no había llegado. Ahí fue la primera vez que nos conocimos, nosotros público, Manu Chao, con sus Mano Negra sobre el escenario. Pasaron los años, esto era el año 94 y llegó el año 1998. Nosotros para entonces ya éramos unos avezados plumillas que normalmente las discográficas internacionales, así las discográficas potentes en aquellos años que se consumían discos, pues te tenían en una lista cuando había una reunión importante, pues te llamaban, que llamaron a los Kikes, que hay que entrevistar a XX o a que fuese. Total, que en ese momento Virgin sacaba lo que sería el último disco de Mano Negra, ese Casa Babilón. Entonces ahí, como nosotros ya éramos algo dentro del inframundo de los cronistas musicales de Madrid, nos dieron cita en la Plaza de Santa Ana, que es ahí al lado del Sol, en el centro de Madrid, para entrevistar durante media hora, lo que suelen conceder así a los medios, durante media hora, tres cuartos, pues al grupo Mano Negra, que venía a presentar Casa Babilón. Ahí fuimos nosotros, con nuestro desparpajo, pareja, Kike, que ahora quedamos 11:15, llegamos también. Llegamos allí y claro, pues empezamos, hubo química desde que llegamos, ahí borritos, cervezas, de tal. La entrevista continuó, 1:15 habíamos quedado. Ya solo faltan los porritos. Habíamos agotado nuestro tiempo de vista. Rectora, por algo. Habíamos acabado nuestro tiempo de entrevista, ¿no? Y continuaba, ya la de la compañía. Ya la de la compañía dijo, así que me voy a comer, ¿sabes? De quedaros aquí. Y aquella entrevista pues duró, y duró horas, cambiamos de bar, cambiamos de banco, Manu nos contaba de, mira, hay ese banco de piedra ahí, he dormido un mogollón de veces cuando acababan los conciertos y tal, y qué curioso, en verdad este mola. Se creó ahí una especie de sinergia y de buen rollo que continuó. Por entonces Mano Negra, como he dicho, se estaba desintegrando, era el año 98, salía Casa Babilón, pero ese disco ya salía con una Mano Negra que se estaba rompiendo.
De hecho, nosotros cuando lo entrevistamos estaba en aquella entrevista Tomasito, Gambit, Garbancito, Manu y pocos más. Su hermano ya se había pirado después de aquel tren de hielo y fuego que habían dicho, esto tienes que comprar la biografía para estas movidas. Por mucho que lo grabes, te tendrás que comprar la biografía y leerla. Total que ahí le estuvimos siguiendo desde aquel encuentro en el año 98, que ya nos hicimos medio carnales, pues le íbamos siguiendo los bolos que iba haciendo por Madrid cercanías o España y cercanías con la Radio Bemba, conciertos de puta madre, la verdad, los que pudisteis gozarlos en aquella época, pues Manu estaba, no creo en el circo del rock, yo quiero conciertos, que llegas y lo petas, y así era, la verdad, todos los promotores de la zona así de Segovia, Toledo, de zonas cercanas a Madrid estaban quemados. De joder, tengo aquí a los enemigos, pero ha llegado el puto Manu Chao, Radio Bemba, organiza aquí un bol en 2 días y toda la peña iba, porque eran unas verdaderas fiestas. A partir de ahí hubo buen rollito, pero un buen día de esos conciertos de Radio Bemba, que justamente anunció 2 fechas en el barrio de Hortaleza, nuestro barrio, el de los porretas, ahí tocó en el auditorio del barrio, era para nosotros increíble, de uno de los días con teloneros enemigos de joder, esto es la bomba. Y ahí fue el último encuentro, esto era el año 94, 95, y ahí pues nos despedimos de Manu pensando de, Manu, pues nos vemos ahora dentro de 15 días en cualquier pueblo de... Pero no, allá le encuentro, no recordaré siempre ahí su moto, esa con el depósito de color plata, ahí, que me decía, esto es lo que utilizan los narcos allá en Colombia para asesinar, yo tengo varias. Era así el rollo y tal. Y total, ya, pues ya nos vemos la semana que viene. Y ahí pues perdimos la pista a Manu Chao porque realmente desapareció. No, qué horror. Yo puedo seguir, la verdad es que tengo una verbigrada. Te veo animado, ¿no? Pero ya que has venido. Te veo con ganas. Y Tecla no nos pone mala cara. Total, que eso. Total, además esta parte tenías que hacerla tú porque eres tú el que te encontraste con él. Total, que 3 años después Manu desaparece para lo que es para nosotros, pero creo que para el mundo entero, en Hortaleza o en alguno de esos últimos bolos que ves en la Radio Bemba, y se pierde. Se pierde en el mundo, ¿no? Él lo denomina así. Es una de las partes más complicadas de hacer en el libro, porque es ese Manu que cuando intentas mantener ese rigor que decía Quique, se hace complejo, porque encuentras artículos donde Manu estaba en 3 sitios a la vez, joder. ¿Sabes? A Robin Iniesta lo mataban cada 3 meses, pero es que Manu estaba en 3 sitios a la vez, o sea, gente con magia, ¿no? Era como, bueno, pues reapareció. Y reapareció con Clandestino en la mano. Y entonces, para entonces, Quique y yo currábamos en un programa de la tele, nos echaron rápido, pero curramos. Y se cruzaron en la calle, pues en la calle Hortaleza, como tiene que ser, en el centro de Madrid, a la salida de la Virgen. Manu siempre me ha contado, lo voy a contar como tú me has contado tantas veces, ya el cable va un poco. Y... y bueno, se encuentran, abrazo tremendo, hombre, tipo, no, verte, ya he andado por ahí por el mundo perdido, ¿no? Y tú, pues nada, andamos por la tele, por ahí perdidos y tal. Dice, pues tengo un disco nuevo, se llama Clandestino y me podréis hacer un documental. ¿Documental? Sí, no hemos hecho documental en la vida. Pero fue como lo mismo, tampoco habíamos escrito en un fanzine en la vida, ni hecho radio, ni habíamos hecho libros, y de pronto los hacías. Entonces, por supuesto, dijo como corresponde, sí, claro. Y allá llegó el turrón ese día a Hortaleza, de tío, no te lo vas a creer, me encontré con el Manu. Coño, Manu, se jugó, tío, y qué, tío, ¿y qué ha hecho? Que le hagamos un documental, ¿qué? Sí, wow. Recordemos siempre que nosotros lo primero somos melómanos, o sea, estamos en esto porque nos gusta la música, ¿no? Sí, ¿no? No es lo mismo, parecido, ¿no? Bueno, no pongamos en eso. Y entonces, pues le hicimos ese documental, es un documental que veréis ahora a continuación. Es un documental que se hizo en la misma semana que Clandestino salía a la calle. Para que os hagáis una idea, Manu no las tenía todas consigo cuando sacó Clandestino, ¿no? Hay una anécdota que se cuenta en el libro que Manu cuando le dio al antiguo road manager de Mano Negra, le pasó una copia de Clandestino, ¿no? No le dijo que era su nuevo disco. Y dice, bueno, es unas maquetas que estoy grabando, ¿no? O sea, como que no tenía el... Bueno, sacaba su disco, era el post de Mano Negra. Mano Negra estaba en high, era una banda con mucha caña y esto era como una especie de testamento
Biblia acústica, ¿no? Lo que había vivido por ahí. Entonces, dijo, adelante. Entonces nos llevó, hicimos Galicia, Lavapiés, y Barcelona también. Estuvimos en dos o tres sitios durante una semana. Había sitios donde no nos llevaba, pero íbamos también. Sí, sí, sí. Y se lo grabamos, lo hicimos, nada, se trataba de hacer pues lo que veréis, una entrevista, unas cuantas canciones, que entonces eran inéditas, ¿no? Me llama mucho la atención, porque las preguntas son muy, muy normales, muy de alguien que saca un disco, ¿no? Ni él, ni nosotros muchísimo menos, nos imaginábamos que ese disco iba a acabar siendo la banda sonora del año 98, ¿no? Al principio, además, fue un disco que para nosotros era como nuestro secreto, porque cuando tienes que trabajar con un artista, pues una semana antes de que el lanzamiento se haga, nosotros ya teníamos el disco en casa, porque íbamos a trabajar con Manu Chao, la compañía había dicho sí, entonces pues nos lo poníamos a todos. Y la primera vez, joder, pues está bien, a ver cómo, y la segunda, joder, a la cuarta estás enganchadísimo. Y pensábamos que era nuestro secreto, nuestro enganchadísimo, ¿no? Y a lo largo de una vez grabamos esto, nos fuimos dando cuenta que era el secreto de tantos otros, allí donde llegaba el disco, y entonces nos lo encontramos sonando, daba igual que fuera un garito de playa de Cantabria, que una ocupa de Barcelona, que un loft pijo de Madrid. El disco colaba en todos los lados, ¿no? Entonces, de ahí a lo que luego se fue todavía convirtiendo, fue un disco de venta lenta, ¿no? 3, 4, 5, 10 años después había vendido 3, 4, 5 millones de copias cuando se vendían discos. Este es un documento de ese Manu en la misma semana que sacaba ese disco, que ni él mismo sabía hasta dónde le iba a llevar, ni mucho menos que le iban a llamar el Mister Antiglobalización y un montón de zarandajas más, de las cuales creo que se ha intentado ir quitando a lo largo del tiempo. Antes de ponerlo, quisiera decir algo, una cosa, de esta reunión que teníamos los Quiques un jueves aquel, cuando hacemos nuestro jueves de porro e imaginación. Y cuando decíamos, bueno, yo le propuse, ¿verdad? ¿Y dónde hemos estado? ¿Y en qué momento? ¿Y qué buen libro podríamos hacer? Digo, tío, uno de Manu sería bueno. Dice, este no te jode, uno de Manu. Digo, hombre, es que no saldría bien. No, no, es evidente. Y yo ya, lo único complicado, a ver, escribí a Manu, a ver qué hay. Y dice, Turrón, esto se hace así, vamos a escribir ahora mismo. Ahora mismo lo escribimos. Con la impresión de que a ver si Manu estaba en Grecia, o en Argentina, o en Colombia, o en México, en Australia, a ver si lo lee dentro de 6 meses y nos responde, y a ver si empezamos a trabajar. Y a la hora de echarnos el porrillo, a los 10 minutos, dijo, venga, vamos a escribirle. Salimos cada uno, hasta luego, chicos. Somos pareja, pero vivimos separados. Mandamos el mail. Ya una hora exacto, volvíamos a estar fumando nuestro porro. Niño, ¿has visto? Manu ha escrito. Le pillamos con tan buena suerte que estaba cogiendo un avión, pero estaba con Marta, que es su manager, compañera, y que nos bueno, estaban escritos a dos manos, y tan buena suerte que lo leyó al momento y dijo, siempre dice que no a estas cosas, Manu es vergonzoso y es bastante celoso de su intimidad, ¿no? Entonces, bueno, hizo gracia. Bueno, son los Quiques. Bueno, estaban allí. Bueno, nos queremos. Bueno, sí. Y de pronto teníamos el sí de Manu Chao. Ostras, tío, esto fue en una hora, ¿sabes? También hay que decir que en ese mail que le escribíamos a Manu y a Marta, su representante, no tanto, pero bueno, la persona con la que puedes hablar, ya sabéis, los grandes artistas, no hablas con Axl Rose, sino con su... Pues en este caso era igual, lo sorprendente de esto era que claro, dijimos que sí, pero ya íbamos pidiendo, ¿no? Manu, lo primero, la condición es que no te vamos a molestar en absoluto. Manu es reacio a entrevistas, a encontrarse ahora más, que anda perdido otra vez. Nuevamente le decimos, la primera condición es que no te vamos a molestar para nada, vamos a tirar de nuestros recuerdos. Yo creo que eso a él le hizo gracia de algún modo, ¿no? El de no me vais a molestar, eso está bien. Le pedimos como favor el utilizar toda su iconografía, ¿no? Todos estos recortes, este cut-up, ¿no?, que utiliza él en sus discos, cajetillas de tabaco, revistas que encuentra, menudo un chino, yo qué sé. Toda esa iconografía que se ve en sus discos y tal, ¿podemos utilizar? Podéis utilizar lo que queráis, ¿no? Nos dio el permiso y empezamos a trabajar sobre ello. Esto tengo aquí apuntado que era en
Septiembre de... Son 9 meses, 18. Un embarazo. En septiembre es cuando Manu nos dice sí. Empezamos como a trabajar en el libro. También sin demasiada prisa. Bueno, esto saldrá cuando salga. No sé, vamos haciendo. Y de pronto, como a mediados de mayo, oye, que es el 20 aniversario del clandestino. Ese fue el petardo en el culo. De repente entramos ahí, Manu no nos dijo nada. De repente, curiosando en internet, porque claro, nos tocó ver todo lo que no nos acordamos. Albaba, sobre todo, que no se acordaba de nada, yo recordaba casi todo. Pero total, que de repente, curiosando por internet, de repente ves la entrevista más ahí, cuando ya la página de Google ya te dice 143, y ven ahí lo interesante, la intranet. ¿No? De repente vemos que Manu se van a cumplir los 20 aniversarios, los 20 años de la salida del disco clandestino, y que Vicos Music, su sello, el sello discográfico, que la verdad poco trabajo porque Manu todas las canciones las saca ahora por YouTube, pero bueno, que se iba a hacer una reedición coincidiendo con el aniversario de Clandestino, una reedición del Clandestino en vinilo, con unos 3 o 4 temas extra, en un vinilo azul precioso, más 2 vinilos negros, va, todo cojonudo. Nosotros eso no lo sabíamos, pero dijimos, este es el momento, esta es la fecha, si aprovechamos que sale esto y que Manu va a volver a tal, de joder, es que todo está servido en bandeja y que viene. Y ahí es donde nos pusimos el petardillo en el culo, ¿no? Y nos pusimos a hacer esto y a presentárselo, que es la siguiente parte. Esto está todo muy bien, Manucho te dice que sí, pero tienes que conseguir a alguien que ponga la pasta para talar los árboles y hacer el libro. Entonces ahí la cosa era de liar también a nuestro editor, ¿no? Y decirle que iba a coincidir y que sí iba a hacer y que no iba a ser un proyecto que Manu nos iba a tirar o iba luego a leérselo, a decir que no o que sí, porque también puede pasar. De hecho, esta peli que vais a ver, este documental que vais a ver ahora a continuación, se lo hicimos, como bien hemos dicho, cuando estábamos en la tele, lo hicimos, lo entregamos, se lo pusimos a Manu, todo estuvo bien. Bueno, en el libro vienen, debéis comprarlo, vienen más anécdotas. Pero total, que Manu dijo de sí, está bien, y lo guardé en un cajón y ahí se ha quedado. Ahí se ha quedado hasta ahora mismo, que con la presentación le hemos dicho, Manu, no te hemos hecho ninguna puñetera entrevista, no te hemos preguntado nada para hacer este libro. Sabemos que no vas a venir a las presentaciones porque estás ahí en otras cosas y tampoco vas a venir, pero ¿nos dejarías, por favor, poner la mitad de ese documental que te hicimos en aquella época, en ese año 98, que tú ni sabías que esto iba a triunfar, nosotros mucho menos, y que ibas a ser lo que ahora eres? Pues sí, os dejo. Vamos a poner 32 minutos de ese documental. Mola. Vale, pues Manu, joder, cojonudo. La verdad es que estamos hablando ahí de una estrella internacional, nosotros unos vulgares mortales de Hortaleza, que más que estas cosas es como, sí, pero... En fin, ¿sabes? Yo qué sé, que son cosas importantes, para nosotros era importante en ese momento, cuando nos dio el sí, así eran de... Joder, esto aquí que me recuerda cuando me diste el sí quiero, tío, de sí, es así, tío, son momentos súper vitales que hay que disfrutar. Y total, que en esas estamos. Para completar el libro tuvimos que llamar a una peña... Para completar el libro y la charla que estamos dando. Y la charla. La voy a cerrar ya. La voy cerrando ya con 3 temas que... ¿Pero qué era eso? 3 puntitos. 3 puntillos que no me gustaría que se olvidasen. Mira, uno es importante, ¿no? Hablamos, el libro se basa un poco en esencia en la explosión de Clandestino, ¿no? Porque es un poco... Bueno, si a la biografía de Manu vaya a pasar a la historia como músico, el disco que va a pasar a la historia es evidente que es Clandestino. Fue una cosa muy curiosa porque cuando Manu tenía que presentar Clandestino, en realidad no quería presentar Clandestino. Lo sacó, pero no tenía banda. Él era un cantautor de cantinas perdidas de Sudamérica. Y decidió que iba a hacer la Feira de las Mentiras, una feira que él celebró en Galicia, y cuyo, bueno, el motivo era juntar a toda la gente y a todos los amigos que conocía, pero él no tocaba. Que había conocido en esos años que había estado desaparecido, había estado en, pues quería unos colegas de Chile, unos colegas de Barcelona, otros de Granada, otros de... Todos, Ragaifeiros, el hombre que se inventó el futbolín, ¿cómo se llama? Alejandro Fisterra, o sea, montó un ferión tremendo, pero a nosotros nos fascinaba eso, pero no vas a tocar, no. Y entonces, no, pues yo monto junto a todos mis amigos y entonces eran esas peculiaridades de Manu, de, o sea, sacas un disco, está vendiendo el copón, estás ahí arriba y presentas, bueno, presento junto a mis amigos y hago la Feira de las Mentiras, la Feira
estuvo, bueno, muchísima gente salía de vez en cuando, ¿no? Tocó alguna canción con Paranoia, tocó alguna canción con Mau Mau, tocó salía de vez en cuando, pero en realidad estaba allí de gestor colando gente. Yo le recuerdo también, pero vamos a ver, Manu, que tú eres el jefe del festival. No puedes ir buscando a los que están tocando bombos por la calle y colándolos por ahí. Que la peña está baja, tal. ¿No? Entonces, bueno, a mí me ha parecido como muy, muy curioso el invento de la feira, las mentiras, ¿no? Alguien que se presenta en público después de unos años desaparecido con un discazo tremendo en la mano y decide que no le apetece tocar en ese momento porque no tiene la banda o no tiene el momento. La banda y el momento llegarían apenas unos años después. Creo que, supongo o espero que hayáis tenido la suerte, todos los que estáis aquí, de haber visto dos o tres veces a la Radio Bemba, porque creo que es, como dicen que hay que dar tres o cuatro abrazos al día para sobrevivir, pues hay que ver a la Radio Bemba tres o cuatro veces en una vida para estar, ¿no? Otra cosa y otro punto, antes de presentaros el documental, es hablar de los prologuistas, ¿no? Quique ha hablado repetidas veces de esa falta de memoria nuestra, pero esa suerte de tener agendas y discos duros, ¿no? Y todas esas entrevistas que habíamos hecho a mano a lo largo de los años, entonces cuenta clandestino, pero luego cuenta todo lo que ha ido pasando después. Una vez teníamos un libro bonito, además con el permiso de Manu, para utilizar las grafías originales, que a su vez no son originales suyas, sino que él a su vez había ido robando por ahí de los caminos, ¿no? Como veis. Y aquí juntamos para hacer unos prólogos, ¿no? Todo buen libro tiene que tener tres, cuatro buenos prólogos, ¿no? Y pensamos en tres personas que han estado cerca de Manu, que siguen estando cerca de Manu, que habían vivido no solo el momento del clandestino, sino diferentes momentos a lo largo de la vida, y que han hecho tres prólogos preciosos. Cerca de Manu, Quique, y también cerca nuestro. Me refiero a lo mismo Manu, en aquellos viajes también había tenido cerca a alguien gabacho, o había tenido a alguien en la Argentina. Pero yo qué sé, nosotros dijimos de alguien cercano y en aquel tumultuillo que hablamos de cuando salió Clandestino o justo el final de Radio Bemba, había ahí como un criadero ahí de peña que nos encontrábamos todo el rato, ¿no? En esos conciertos o en esas estancias de Manu en Madrid, ¿no? Entonces, perdona que te interrumpa, pero por ahí fue escoger un poquito. Estaba esperando a que me interrumpieras. Yes, cronistas, ya, no sé. Hay una persona que nos resultaba fundamental y que nos gusta además en todos sus sentidos como artista, que es Fermín Muguruza, ¿no? Fermín Muguruza, tanto al frente de Neu Gorriak y cuando Manu estaba al frente de La Mano Negra, habían hecho buenas migas, habían hecho giras conjuntas por Europa. Se lo pedimos, Fermín dijo sí, es la tercera vez que hace un prólogo para un libro nuestro. Entonces ya es como nuestro prologuista, de vamos a llamar a Fermín, pues claro que iba a decir que sí, hace un prólogo precioso, ¿no? Manu Chao y Fermín Muguruza hicieron una gira conjunta que se llamó High Alive Katumbi Express. Sí, aquí en Málaga y en Murcia estuvo. Lo prohibieron, ¿no? Sí, bueno, tenía el político más fachas que los nuestros. En Madrid lo intentaron, ¿sabes? Pero como están grandes, pues se fueron. Google lo pone. Vale, Google lo pone. Sarri dolía. Pero era más fácil prohibir a Fermín, pero era más difícil prohibir a Manu, ¿no? Entonces la gira finalmente, aunque en algunos sitios se prohibiera, salió adelante. Y Fermín hace un prólogo sobre lo que es los sentimientos que sientes cuando estás en la parte de atrás, así, escondidito ahí, mientras Manu está tocando adelante y sabes que el siguiente eres tú en salir y que te toca tu turno. Fermín es un capo también de la memoria, entonces hace un relato precioso sobre esto. Otro de las personas que sabíamos cercanas a Manu y por otras razones que ahora no vienen al caso, más o menos cercanas a nosotros, o digamos que buena onda, es el cineasta de la película Princesas. Fernandito León de Aragón. Cuyo... Un tipo serio y callado que la verdad que fue el prólogo que más nos costó, ¿no? Es un señor que anda todo liado ahí. Como son los directores de cine, ¿quién no conoce a un director de cine? Ya sabes cómo son. Total, que ese fue el único prólogo que nos han mandado escrito. Tocó un día de buena mañana, me tocó quedar con él ahí pues para que me dictase de algún modo todas aquellas vivencias que había tenido con Manu. Y mola un montón porque la verdad es que Fernando vivió muy de cerca el proceso, bueno, igual que la siguiente prologuista, ese proceso de como fan poder estar cuando sale una canción y está ocurriendo delante de ti, ¿no? Y ahí está un poco basado el prólogo de Fernando León de Aragón. Sí, Fernando, a Manu le dieron un Goya por la canción Me llaman calle, que era
una película que hizo Fernando León de Aranoa y que Manu puso banda sonora. Por supuesto, le dieron el Goya, por supuesto, no fue a recogerlo, pero sí fue la gente del colectivo Etaria, las muchachas del colectivo Etaria, que es, bueno, prostitutas en defensa de los derechos de las prostitutas, ¿no? Y recogieron ellas el premio. Bueno, esto es cosa de los premios, como que se... Bueno, luego iría a la sede esa a ver el premio, y a decir, ahora, pues ahí se queda. Y la tercera prologuista, y hemos dicho tercera porque está aquí, la momentánea del tercer lugar, pero fue la primera en la que pensamos, ¿no? Cuando hablas del año 98 y cuando hablas del clandestino, rápido dices, aquello era el poder de Machín, ¿no? Éramos todos una feria furiosa, ¿no? Entonces, tenía que ser Amparo, Amparo Sánchez, Amparanoia, ¿no? Y amar a Amparo nos resulta cómodo porque siempre hemos tenido buena onda, buen feeling y hay buena llegadera, pero si encima es para hacer un prólogo para Manu, todo va a ser mucho más fácil. Claro, nos dijo que sí a la primera y es probablemente, no voy a decir cuál de los tres prólogos pueda llegar más o menos o tal, porque los tres son preciosos, pero el de Amparo tiene esa humanidad del... ¿Por qué chica? Esa sensibilidad. No he querido decirlo más. Como tú, un prólogo precioso que os invito a leer y que luego además lo hablaremos directamente con ella. Y visto esto, yo creo que tanto tus puntos como los míos los tenemos, los quiques, el embarazo del tal, conocer a Manu, la gestión de la feria, que la dio de honor, la dicho todo, sería el momento de poner este documental que se llama A Corazón Hermano, que se hizo en el año 98, que nunca ha sido público. Una salvedad es importante, las Betacams originales, el documental original, se lo enviamos a Manu, no sabemos en qué cajón lo metió, pero ha desaparecido, entonces hemos tenido que recurrir a las VHS donde teníamos para poder hacer y reconstruir el documental, entonces ese rollo así un poco como vintage que tiene... No es un efecto posta, digital, ¿no? No es un efecto digital. Es un efecto, cuando ves que se raya así un poco, es un efecto de VHS. Y luego que tengas en cuenta que es el año 98, hay gente que ve el documental y dice, joder, Manu, ¿cómo se conserva? Si es que está igualito, no, pues se conserva bien, porque lo hemos visto hace bien poco, pero no, esto es del año 98, que a lo tonto pues han pasado la friolera de 21 años para algunos. Para nosotros menos. Dicho esto, bueno, pues nada, disfrutad esta próxima media hora de A Corazón Hermano, Manu Chao, visto por los Quiques hace 20 años. Ahora seguimos, ahora seguimos. Babas y yo, que llevamos pues unas pocas, 7, 8, así, por diferentes sitios, siempre decimos de cuando pongamos la peli, nos vamos ahí a tomar unas cañas, a un cigarrito, a hablar de nuestras cosas y tal, y siempre lo intentamos, pero nos atrae la pantalla, es como de, ya la hemos visto 800.000 veces, la montamos, la mezclamos, nos olvidamos, nos hemos vuelto a acordar, y cada vez que las ponemos es como de, ¿te acuerdas? Nos retrotrae a esa movida, y es una especie de imán que tenemos. Claro, como lo hemos hecho nosotros normalmente. Ahí, con este cable. No, porque micrófonos lo vamos a dejar a la persona que hoy
ha empezado esto, este evento. Probando. Lo van a cambiar. A la persona que ha hecho el prólogo más lindo de todo ya el mundo. Esto luego nos traerá la factura, ¿verdad? A la persona a la que voy a presentar y con la cual nos vamos a charlar de estos momentos se llama Amparo Sánchez. Nadie se había dado cuenta de que habíamos probado sonido, ¿eh? Había quedado súper integrado la canción, invocar el espíritu del Manu y empezar el evento, pero bueno, ya que lo has desvelado, sí, hemos probado sonido. Porque yo no he traído la guitarra, quiero agradecer a la chica que me la ha traído rápidamente y con todo ese cariño y así pues poder abrir el evento y cerrarlo, ¿no? ¿Me va a tocar también? Por supuesto, digo después de que hablemos un ratico, sí. Tenemos que hablar del documental también, ¿no? O sea, a verlo te trae recuerdos, ¿no? Lo primero, ¿qué te ha parecido, Amparo? ¿No? Bueno, por supuesto, es un viaje en el tiempo, ¿no? La película esa de cómo es viaje al pasado, ¿no? Es ver en imágenes pues, una época muy importante, porque para Manu, por supuesto, era muy importante, porque se enfrentaba a esa respuesta, ¿no? De un álbum con el que había sufrido, entre comillas, tanto, ¿no?, creándolo, y de pronto, pues bueno, creértelo, porque ya está acabado y va a salir, y además va a salir en un sello, Chehuaca, que lo va a cuidar muchísimo, aunque sea una gran multinacional, Virgin, pero que van a cuidar mucho ese trabajo y bueno, y luego la respuesta que tuvo a nivel de público, que bueno, es lo que hemos dicho, ¿no? Lo que habéis dicho antes, un álbum de culto, sin duda. Pero bueno, veo a un Manu con su sentido de humor de siempre, con su fantasía, en su mundo donde todo es perfecto, ¿no? Ese Peter Pan, ¿no?, que vive dentro de Manu, de emocionarse, de soñar, de crear, por el simple hecho de usar la imaginación, ¿no?, y dejarse llevar por las señales y por conversaciones y sobre todo por todas las señales, ¿no?, que van llegando. Entonces, me ha hecho mucha gracia el momento de la chaqueta, porque recuerdo perfectamente cuando lo vi salir por la mañana a la reunión con Virgin con la chaqueta y luego acabó con vosotros. Y me hizo mucha gracia la chaqueta y le dije, pero Manu, ¿de dónde has sacado esa chaqueta? Y dice, mira, se la he pedido a mi padre porque yo para una reunión así tan importante no puedo ir como voy vestido siempre. Tengo que ir que cause respeto. Y yo me quedé impresionada. Amparo, ¿te puedes creer que cuando llegó a la grabación, que llegamos a las 8:30 de la tarde en Lavapiés, según Evide, bueno, pero ¿qué te has puesto, tío? ¿Qué has ido a Traperos de Maús o algo? De Kike, que es súper elegante, es de oro, es una chaqueta importante para... Sí, sí, totalmente, pero además tan convencido y debajo la sudadera de Neu Gorriak, no, increíble. El look es increíble. Pero al mismo tiempo, pues bueno, ves que en esencia ninguno cambiamos, ¿no? Yo también me he visto ahí súper chiquitilla y con mi cabeza rapada y, ay, no sé, Robert me estaba cuidando la mano, no sé si me había hecho una herida. Ver a Robert, que ya no está, pero verlo ahí en la imagen, a Piluca, Aldo, toda la gente de Caraván, sin duda, pues como digo, para Manu era un momento súper especial y para mí también lo fue, ¿no? Porque yo estaba empezando con Amparanoia y había tenido el impulso y el apoyo de él, que había cogido un vuelo de Brasil para venir y estar en la grabación, al final de la grabación del Poder de Machín, y participar en muchos de los coros y de la finalización del álbum. Ahí también fue donde le presenté a Fernando León, que venía a escuchar mis canciones y de hecho su primera película, Barrio, incluyó pues, la canción Hacer Dinero en una escena mítica.
y yo los presenté en el patio de allí de los estudios Infinity de Hortaleza. Hortaleza siempre ahí dando vueltas. Y sí, la verdad que no, es todo muy curioso, porque claro, yo estaba escuchando hablar y claro, Fernando Leo, claro, se lo presenté yo. Javier Liña, ¿no? Claro, se lo presenté yo a Manu, ¿no? O sea, a Liña se lo presenté yo a Manu. Luna, que está aquí y que, bueno, conocía mucho antes a Manu que todos nosotros, ¿no? Por Luna, claro, en el Tío Vinagre. Bueno, yo lo conocí antes incluso del Tío Vinagre. Yo curraba en el Tío Vinagre, sí. Y cantaba. Sí. ¿Pero por qué tú no tienes micro y yo sí? Se lo he cogido yo. Ah, pues dáselo, muchacha. Sí, así me vaya ayudando a recordar. No, pero quiero decir que para mí, bueno, ver el documental, por un lado, he visto que está súper bien construido, porque tenéis imágenes de un viaje por el sur, que he visto ahí a la Marta también. Hay imágenes de México, porque se ven los niños con la calaverita. Hay imágenes de la caravana de Lyon, que estamos nosotros grabando el videoclip, de En la noche. Esas imágenes creo que al final no están incluidas, pero grabamos muchas cosas por el circo. Y también me ha hecho recordar, bueno, el caso que, claro, forma parte de mi vida, como digo, desde la imagen de él con la chaqueta, y ahora verlo en el documental con la chaqueta, lo más normal era el otro que llevaba, el rojo este mítico clásico. Pero esto de la chaqueta me ha hecho gracia y lo he visto tal y como él es, ¿no? Y creo que es lo que siempre le ha pasado con vosotros, que se ha sentido muy cómodo, siempre ha hablado y habla, ¿no? Con mucho cariño de vosotros, de los Quique, y dentro de que es un poco anti-periodista y anti-abrirse por vergüenza, por pudor, y también porque él lo que más tiene, el rasgo más característico, es que nadie es más que nadie, ¿no? Todos somos iguales y eso lo tiene muy integrado, y a vosotros os trata y os siente igual que él es. En vosotros sirve el punto fanático, así una mejilla, pero está bonito también, ¿no? Está bonito porque así le habéis puesto todo ese amor, ¿no? También al libro, que por supuesto recomiendo que compréis o que le echéis un vistazo, porque es precioso, pero si lo podéis comprar mucho mejor, porque así apoyaréis, aparte de ellos, que se lo ocurran bastante, pues creo que una historia contada desde una perspectiva donde hay mucho cariño, hay documentación y hay, pues, utilizar todos los recursos en una época que no era digital, que parece ahora de broma, pero a mí me pasa también con cosas de paranoia, y dice, pero madre mía, qué desastre era todo, ¿no? Y las fotos, y a mí ahora me han aparecido más fotos, ¿no? Ahora en el, porque me he mudado hace poco, y cuando ellos me escribieron para el libro, digo, bueno, espérate, voy a buscar alguna, pero no sé si tengo un montón, pero no sé dónde están. Y el otro día ordenando libro, abro un libro y aparecen como tres tocando en el Tío Vinagre, no sé qué, en mi casa, tal. Digo, mira, si tengo un montón, pero bueno. Y postales que me enviaba de todos esos lugares que habláis en la época que estaba desaparecido. Postales tan bonitas, ¿eh? Esa costumbre de enviar de esos lugares, ¿no? Y cartas, y bueno, la verdad que tengo un montón de cosas guardadas porque soy muy fetichista, y de Manu en concreto, pues eso fue una época muy importante en mi vida, cuando nos encontramos y todo lo que significó y haber sido parte de clandestinos de alguna manera, ¿no? Mi pequeña parte que él y yo sabemos, y que ahora escucho el disco y me sigue fascinando, ¿no? Estaba ahí con el documental y la verdad que son canciones que te enamoran, y lo admiro un montón como maestro, y para mí ha sido alguien muy guía a la hora de posicionarme, de liberarme también, porque también tiene esa parte, es muy comprometido, pero al mismo tiempo se aísla y pasa de todo. Y bueno, he aprendido mucho en esa etapa, sobre todo, que era cuando vivimos muchas más cosas, pero ahora, pues siempre que nos encontramos, es como los amigos que todos tenéis de toda la vida, que a los 15 minutos ya te has contado todo, has hecho un resumen de lo más importante y ya estás ahí, en el presente. En el ahora y el tiempo, pues como vemos en el documental, no existe. Y bueno, muy agradecida que me hayáis invitado a estar aquí, bueno, formando parte de alguna manera. A mí hay una que me gustaría que nos contaras, ¿no? Sé que lo describes en el prólogo, y que yo creo que de las 300 entrevistas que te habremos hecho, te la habré preguntado en las 150 primeras, pero
si os fijáis, Amparo entra de una manera muy natural en el documental, ¿no? En la vida de Manu, de pronto él habla de Amparo, y Amparo está ahí, Amparo ahí aparece, pero hay una primera vez, ¿no? Es el primer vecindario, ¿no? ¿Cómo es? O sea, ¿cómo fue ese día? Aunque lo cuentes en el prólogo, contarlo ahora, ¿no? Esa primera vez que Amparo... Pero es que vamos a hacer spoiler a lo que se van a comprar. Spoiler, sí, 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 sí. Pero es tan lindo, ¿no? Entonces, a mí me gusta. No voy a contar porque quiero que... Bueno, quiero decir que cuando ellos me pidieron un prólogo, le di mucha vuelta a lo que quería, a la parte que quería contar. Y no es muy largo mi texto, pero sí que, como decían ellos, está muy condensado y cuento como... Pues lo importante del encuentro y sobre todo cuando me dio la cassette, porque estaba ahí hablando del disco y yo decía, tenéis que utilizar la palabra cassette, porque en esa época eran cassette. Y me dio la cassette y me dijo, ah, escúchate esto y ahora vengo, ¿no? Y yo me quedé con el disco ese, escuchándolo y diciendo, qué barbaridad, pero esto qué. Claro, y canción, yo vivía en la calle Madera en esa época y tenía un apartamento muy chico. Pero arriba había una terraza de los vecinos que nadie venía y la terraza le encantaba subir al sol con la guitarra, en fin, lo típico. Y yo abajo cocinaba y preparaba de comer y cuando ya estaba la comida pues subía un rato. Pero él estaba mucha hora ahí tocando esas canciones, algunas de esas canciones, muchas de esas canciones. Entonces, claro, yo tenía las piezas del recuerdo de esas canciones, de esas melodías. Y de pronto oír esa producción, ¿no? Que te, como decimos, ¿no? Que te envuelve de principio a fin y que un bucle del que ya no puedes salir y que te atrapa, fue un impacto enorme, ¿no? Y en esa época que él se desaparecía tanto, aunque me enviaba postales, me llamaba desde cualquier lugar y de pronto un día me llamaba y me decía, estoy aquí en la puerta de tu casa, ¿tienes dinero para el taxi? Que es que vengo con dinero de no sé dónde, de no sé dónde. Y no tengo en peseta, eran pesetas. Sí, sí, claro, yo bajaba corriendo en pijama, así un desastre, y pagaba al taxista. Y quiero decir que, aunque sí, mantuvo el contacto, pero sí que para finalizar el trabajo se encerró en Sèvres, en París, en un estudio, y ahí pues no contestaba el teléfono directamente. Y él llamaba cuando quería, pero no contestaba. Y hubo un momento que yo sí me preocupé porque ya había pasado bastante tiempo que no tenía noticias. Y sabía que el proceso creativo, como nos pasa a todos, pero él en su modo, ¿no? En su intensidad, pues lo pasaba muy mal. Y que aparte después de Mano Negra, pues tenía una presión muy grande, ¿no? Inconsciente, de las dos maneras, ¿no? Entonces yo me imagino que su contestador tendría que ser todos los días una fiesta, ¿no? Del manager, el padre, yo... la verdad que creo que solo le mandé ese mensaje. Pero sentía que lo estaban presionando por muchos lados y solo le mandé ese mensaje y cuando de pronto llega el momento de disco que aparece mi voz, ahí recuerdo que rompí a llorar porque es como que él quiso incluirme dentro de ese momento en que no atendía a nadie, ¿no? Pero yo estaba ahí, ¿no? De alguna manera y fue, bueno, una de las cosas más bonitas. ¿En qué año salió el Poder de Machines? ¿Antes o después? El Poder de Machines salió en el 97. O sea, justo un poquito antes de... ahí compartís, sí. Canción, ¿no? O sea, fue con tu Tijuana que aquí dice Manuel... Claro, lo que cuenta Manu ahí fue efectivamente que en uno de esos viajes que te cuento que aparecía de pronto a cualquier hora, en cualquier momento y no había móviles, eso era todo. Guitarra, ¿sí? Siempre con una guitarra y un sobre con dinero de muchas nacionalidades que luego había que ir al banco a cambiar, bueno, en fin, Manu. Y recuerdo que vino en uno de esos viajes, venía de Brasil. Me dijo, ay, Amparo, mira, me ha cantado un amigo mío, Paco, un estribillo que es buenísimo. Mira, toma. Y yo tenía una grabadora de esas así. Y digo, bueno, grábamelo ahí, ya luego lo miro. Y yo lo estaba escuchando mientras que me lo estaba grabando, pero bueno, digo, ah, qué gracioso, la Tijuana, la marihuana. Tampoco le hice mucho caso. Y el caso que me dijo, no, pero haz una canción porque yo voy a hacer otra, entonces... Tú tienes que hacer tu versión, como un trabajo en el cole, ¿sabes? Haz tu versión. Digo, bueno, vale. Y la hice y bueno, y antes de grabarla, pues me acuerdo que se la enseñé, claro, por teléfono, lo llamé por teléfono, dejé el teléfono así y le canté la canción con la guitarra. Claro, no existían las notas de voz ni manera de mandarte un audio. Entonces era a través del teléfono y me dijo, sí, te ha quedado muy chula, te ha quedado.
digo, pero la grabo en estos temillas que estoy grabando ahora, El Poder de Machín, la grabo también, que sí, que sí, que sí. Y bueno, y en esa, al final, no canta en el disco porque me dijo que había quedado perfecta, los coros son de mi hijo, de Yeyo, y no, no, ha quedado, está quedado perfecta, yo esta no puedo hacer nada, bueno, vale. Y bueno, pues se oye su voz, eso, en el Que te den, en la noche, en el Cachivachi Boogie que hemos hecho aquí, de Cedric Cauquí, y en alguna más se oye por ahí, en el Que te den, sí, esa. Yo a mí me llama la atención, ¿no? Igual que el documental, y lo comparto, ¿no? Desde ahí, está grabado en el momento en el que el Manu ni nadie sabemos que ni él mismo que ese disco clandestino se va a convertir en lo que se convirtió, pues todo igual, ¿no? Estás ahí de teléfono de este señor con los billetes, ¿sabes? De sí, cambiamos de... Y de repente no se produce esa magia que no ocurre inmediatamente, sino que ocurre con los años y poco a poco, y de repente el clandestino se convierte en... ¿Cómo vas viviendo tú eso? Ahí se sigue produciendo encuentros con Manu o ya, no sé, participas en la Fila de las Mentiras. Sí. Con Manu que no quiere tocar de entrada. Claro. No, yo saco un disco y no quiero tocar. Sí, yo, claro, es que he estado todo el momento en esa... bueno, en toda la etapa. Y sobre todo porque, por ejemplo, cuando yo saqué El Poder de Machín, él me dijo, hemos hablado de un personaje que se llama Marta, que para mí la frase esa de un gran hombre hay una gran mujer siempre detrás, bueno, pues en este caso quiero hablar de Marta porque sin duda el libro hubiera salido a lo mejor un poco más tarde si no hubiera estado Marta ahí. ¿Y un poco ¿Sí peor, o no? Un poco peor. Ah, y un poco peor, mira. Entonces, por supuesto, Manu el artista, pero a su lado hay una persona, una mujer increíble. Y yo a Marta pues la conocí porque Manu me dijo, ah, vas de promo a Barcelona, tienes que conocer a Marta. Conocí a Marta, nos hicimos amigas esa misma noche, pero amigas del alma. Hicimos un viaje también juntas a México, bueno, vivimos varias cosas y de pronto ella me dice, no, es que Manu va a sacar clandestino y quiere que yo vaya con él, pero claro, yo no, bueno, no sé nada del mundo discográfico. Y segundo, no lo conozco a él, y él, pues, es como él es. Entonces, pues todo ese proceso, la asesoría interna, un poco era, pues bueno, ella me preguntaba cosas, yo le daba mi opinión y bueno, en ese momento andábamos muy unidos porque bueno, pasamos una noche vieja, me acuerdo también, allí en mi casa, con todo junto, con mi bebé pequeño, recién nacido, Mario, que hace ya por 21 años. Y ahí él estaba en ese momento de cambio y de que no sabía qué iba a hacer. Pero bueno, como hemos visto también en el documental, otro personaje que quiero resaltar es Gambit, que no está bien escrito. No, no. Lo sabéis, ¿no? Ni Manu algunas veces. Bueno, pone no sé, Manu Chau, Chau con U, que bueno, lo he visto, vale, he dicho vale, todo. Vale. Sí, eso sí, en la bueno, tercera no imagen. Pasa nada, se entiende que es Gambit, pero bueno. Gambit, que lo vemos ahí, que no hablaba castellano en ese momento, que es el que dice en un momento, no, no, pero yo en francés, ¿no? Y que no, no, habla súper bien ahora, bueno, ya llevo un montón de años aquí, sí, sí, habla súper bien. Y una mica catalá y todo, que parla, no, sí, sí. Pues él sale ahí con ese huevito tal, como acompañándole, haciendo los coros con el huevito, bueno, pues él es tremendo músico, y se fue con él a Latinoamérica cuando salió Clandestino y con Marta. Y a la vuelta de ahí ya empezaron a armar la banda, o sea que sí que le costó y que no tenía la idea de reproducir en directo el concepto del álbum Clandestino, pero era consciente de que esos temas había que tocarlo, más su discografía de la que pues también tenía que integrar, ¿no? Entonces ese proceso es muy interesante porque es como toda la transformación que pasó, empezó en Madrid, pero ya como que en Barcelona, que es cuando él se va a vivir a Barcelona, ahí donde empieza a traerse músicos franceses, y aparece David, en fin, Garbancito, que siempre había estado ahí, pero ya como integrante, el Majid, bueno. Y ya ahí es cuando empieza a darle forma a la Radio Bemba y bueno, cuando empieza a girar por todo el mundo arrasando, como siempre. ¿Cuántas veces has tocado tú con Manu de Pelonero Paranoia con Chao, pues mira, es curioso porque nunca, no hemos tocado tantas veces. Nosotros es que tocamos más cuando nos vemos, ¿no? Que me dice, a ver, enséñame qué está haciendo. Él me canta también la suya y viene a casa o yo voy a la suya o quedamos en un parque. O quiero decir, con Manu es más que nos cantamos así personalmente
que tocar juntos. Sí que le digo que antes de que vayamos en silla de ruedas tenemos que hacer una gira por ahí. Digo, no te esperes tanto porque sí que hay, y con Joan también, con Joan de Dumbique siempre hablamos de, bueno, tendremos que hacer alguna gira algún día, pero que no vayamos con el tacataca, ¿no? Que estamos ahí un poco en condiciones. Es como algo pendiente. Eso, tengo esa gira pendiente, Fito, que me ha prometido que me va a hacer un álbum. O sea, tengo esas dos cosas en proyecto y les digo, bueno, no durmáis. Y los Quique a lo mejor una biografía. Esa sale otra noche. De una biografía sale otra, como la poda. Me encantaría, pero dejarme un poco más porque ahora estoy como... Pero antes de llegar a la silla de ruedas. Sí, antes de, para poder ir alguna, claro. No, pero sí que me encantaría, sí, que claro, lo hablamos, creo que sí, me encantaría. Un aplauso, Yo y otra, no os creáis que esto va a ser eterno, que podríamos, pero luego vamos a seguir en un bar eternamente, ¿no? Pero, bueno, yo a mí me apetecía retratar eso, ese primer momento donde... Yo creo que ni Amparo sabía que iba a ser Amparanoia. Yo, me da la impresión que, pues no lo sé, El Poder de Machín fue un disco importante. Manu Chao fue, El Clandestino fue un disco tremendamente importante a nivel mundial, pero el encuentro vuestro y en aquel momento, yo creo que ninguno de los dos sabéis que los trabajos que estabais haciendo en aquel momento iban a tener el recorrido que han tenido. O sea, tú venías de Granada, de hacer blues, de tocar, y de pronto un poco, creo que Manu me da la impresión, fue también un poquito culpable de darte fuerza, ¿no? Bueno, es que Manu aparece en un momento en que yo ya llevaba un tiempo trabajando en El Tío Vinagre, oyendo otras músicas, empezando a hacer mis canciones, tocándolas en los bares de Malasaña, del Jazz Madrid, el Hotel California. Entonces yo tenía canciones como En la noche, Hacer dinero, Moreno, Mi amor se fue. Y yo pensaba que tenía que encontrar mi estilo, ¿no? Que estaba como haciendo por hacer. Y Manu es la persona que de pronto me dice, no, es que soy súper fan de tus canciones. O sea, él venía a verme al Jazz Madrid, que bueno, no había tanta gente que lo reconociera como Manu Negra, pero había gente que lo reconocía. Y él estaba, yo estaba cantando aquí, él estaba sentado ahí, así, ¿sabes? Entonces, él se quedó fascinado con mi letra, con mi manera de interpretar, y lo que para mí era una falla, que no tenía estilo, él me dijo, no, esa es la clave de tu éxito. O sea, el que de pronto hace un latín, una rumba, un reggae, un bolero, esa es la clave de tu éxito, que por cierto luego se llamó mestizaje y todo eso. Pero yo pensaba que no, que yo estaba mal, que yo me tenía como que concentrar en un estilo. Entonces, bueno, sale El Poder de Machín, después al año siguiente, bueno, casi a los 2 años, bueno, sí, al año siguiente, que yo hago Feria Furiosa, él ya estaba a punto de sacar Clandestino, él también estuvo en la grabación de Feria Furiosa. Y después ya viene Clandestino, o sea, yo ya llevaba como 2 álbumes y él había estado en esos 2 álbumes y siempre me ha reconocido mi talento, mi manera de componer, no sé, como se ha declarado fanático mío, entonces, y yo también, ¿no? Pero él me lo demostraba a mí cuando yo, sí es verdad que no era nadie, entre comillas, claro que era yo misma, pero no tenía nombre, no tenía ningún antecedente, en cambio él era Manu Chao de Mano Negra, quiero decir, había un peso ahí, y pues su palabra y su empuje, por supuesto, me dieron muchísima fuerza, mucha seguridad en mí misma, y eso, agradecida de que estuviera ahí justo en ese momento, claro. Voy a dar un salto grande, de aquí al hoy, ¿no? Porque es bonito siempre, ¿no? Cuando recuerdas cuando nos conocimos, ¿no? Conocimos con todos, ahí vamos un rato y ya recuerdas cuando. Pero ¿cómo es el ahora, ¿no? La relación entre Manu y Amparo a día de hoy. Pues mira, acabo de sacar una versión que se llama Mala Vida. Imagínate la relación que hay, buenísima. Y el año pasado un artista al que he producido, Jonse, hicimos una versión de la nuestra se llama Alma de Clandestino, pero evidentemente está inspirada en Me Gustas Tú de Manu Chao, y tenemos su permiso, su autorización.
O sea, Manu siempre me apoya en todos mis proyectos y ahora, como directora de mi propio sello discográfico, productora, bueno, todas las cosas que ando haciendo, él está siempre ahí. Y cuando propuse hacer un álbum que reflejara las canciones que fueron importantes para mí en la etapa donde hablo de la niña y el lobo, en mi libro, los que no conozcan, un libro que escribí hace unos años y que estamos preparando la tercera edición, para esta tercera edición yo quería incluir 10 canciones, 10 versiones que eran importantes para mí y sin duda Mala Vida, pues aparte de la temática del libro, que es violencia de género, fue una canción muy importante antes de irme yo a Madrid, que es cuando, hago spoiler, acaba el libro. O sea, cuando llego a Madrid. Entonces, y después conozco a Manu, entonces Mala Vida tenía que estar y es la que ha presentado el proyecto. Y por supuesto, a la primera persona que se la mandé fue a él. Manu, ¿qué te parece esto que he hecho? ¿La canto otra vez? Y dice, no, está perfecta. Así que la relación es la misma de siempre. Unido, aún en la distancia y apoyándome en mis nuevos proyectos siempre. Yo por hacer así un apunte de Quique, hacía tiempito que no nos veíamos y nos citó en Barcelona, ya habíamos sacado el libro. Llevaba ya una semana rodando y eso, y nos llamó Marta, que es muy bonita, lo voy a hacer otro inciso más, ¿no? La historia de cómo Marta, que es esa compañera de viaje de Manu, que le lleva un poco, uno no sabe decir qué es, no sé, secretaria, manager, asesora... Es que la etiqueta no funciona, la verdad, no sabes, ya tenemos que pasar a otro nivel, porque... Musa, no sé, es la una persona ya no funciona. Que está a su lado y apoya a Manu y es mutuo. Y en realidad, cuando se separó la Mano Negra, que fue de corazón, luego se separaron ya de verdad, ¿no? Fue en ese viaje a Colombia, en el Hielo y Fuego que describe el padre de Manu, Ramón Chao, alguien del cual no hemos hablado, pero podríamos hacer capítulos enteros, ¿no? Y fue un viaje a Colombia, fue muy tumultuoso y ellos atravesaron por donde no había ido nadie y recorrieron por una vía y atravesaron pueblos donde allí solo había o guerrilla o en el siguiente pueblo paramilitares o en el siguiente pueblo cocaleros, te iba jugando la vida y allí por la Mano Negra algunos se fueron cayendo por el camino. El caso es que Ramón Chao, el padre de Manu, escribió un libro al respecto de todo esto y Ramón se hizo amigo de esta chica, de Marta, y Marta se leyó el libro y dijo, pues yo voy a hacer el mismo camino. Hizo el mismo camino que describe el libro, se atravesó esa Colombia peligrosa donde la vida no vale. Sola, ella sola. Ella sola, con así 21 de alta, años. Que no, por nada, pero es pequeñita, toda chiquitita. ¿Sabes? Es suave como ella sola, ¿no? Entonces, desde la suavidad, desde la pequeñez, desde la feminidad, se atravesó todo eso que habían hecho los Mano Negra, que hacían desde su grandeza, desde su hombría, desde sus ser 20 y tantos, ¿no? Entonces, Manu se quedó fascinado. Sí, dice, esta tía la tengo que conocer, ¿no? Y entonces, bueno, hicieron esa química, que no era esto lo que quería contar y que estoy a punto de irme sobre lo que quería decir. Pero todo es mentira, no pasa nada. No, pero está bonito que cuente como Marta, que es lo que he dicho, la gran mujer que está detrás y que hace posible, pues eso, que alguien tan soñador y tan creativo y tan artista, tan genio, pues no está, pasa cosas y el tiempo no existe y no tiene móvil, o si lo tiene está muerto, lo tiene, se lo da a alguien. Quiero decir, alguien que vive así, pues evidentemente tiene que tener a su lado una persona importante, y es bonito porque ella era amiga de su padre, de Ramón Chao, y Manu quiere conocerla cuando se entera de esta aventura, y evidentemente cuando la conoce, dice aquí, bueno, una persona que ha estudiado, no recuerdo ahora bien, pero varias carreras, que ha trabajado en el Ayuntamiento de Barcelona escribiendo al alcalde los discursos, que ha estado con la Fura del Baus, o sea, alguien increíble a nivel profesional, y que Manu, pues alguien que hacía relativamente poco tiempo que conocía, le dice, voy a sacar este álbum y quiero que esté aquí a mi lado, ¿no? La cosa es que nos llamó es Marta. Marta, tenemos una cosa muy graciosa, que es que se devuelva con lo que quiere. Entonces, desde que nos conocimos, cada vez que hablamos, se pone a ver y se ríe.
Qué graciosos sois, ¿eh? Sí, no sé por qué, ¿sabes? Le hacemos gracia. El caso es que nos llamó, oye, que dice Manu que os vengáis. Y fuimos hace, nada, mes y medio así, tocaba en Barcelona, en un festival muy guapo, muy bonito, donde tocaba justo Amparo. En Esperanza. En Esperanza, ¿no? Y es un festival al que Manu le tiene mucho cariño. Y bueno, que vengáis. Nos dio rabia no llegar el día que salía Amparo, que tocaba el día anterior con otros de sus proyectos nuevos, ¿no? Y dice, es que Manu tiene algo nuevo que presentar. Y esto lo digo porque, bueno, hablamos del pasado, hablamos del clandestino, que mucha gente me pregunta, pero entonces, Manu, ¿qué ha pasado? ¿Que se ha perdido, se ha escondido, que ya no saca? De Manu está súper creativo, nunca ha parado de estar creativo. Ha dicho que no tiene necesidad de sacar discos, regala sus canciones. ¿Queréis saber lo que hace Manu? O vais a su web y en uno de los apartados pone Free New Songs, la regala. Ha dicho que no vuelve a sacar un disco, o al menos es lo último que vamos hablando, y que no le apetece estar en la rueda del marketing. Así que yo las canciones ahora las regalo. Y nos fuimos a ver pues, qué hacía Manu ahora, y tiene dos proyectos, se llama El Chapulín, ¿no? Chapulín Solo, y Paquita Sound System. Y nos pasó como cuando nos dijeron, van a venir los Mano Negra, que son unos tíos franceses que tocan bongos y tal, vaya peligro, ¿no? Pues igual, Paquita Sound System, de jueves. Esto, las cosas del Mano, vamos a ver. Y efectivamente, sale una primera parte y sale el Chapulín Solo, que no está el solo, ¿no? Está con dos compañeros, uno toca la guitarra así, al estilo Majid, con dedos rápidos, un bonguero allí que toca percusiones a toda hostia, entonces hace un espectáculo sentado, acústico. Las canciones más o menos conocidas por todos, brutal. ¿Por qué? Porque es muy emocional, porque son las canciones desnudas de electricidad, hechas esa parte acústica, con mucho brillo, evidentemente, con mucha muñeca. Y te quedas bien, o sea, dices, a gusto, está bien. Igual en algún momento hubiera querido bailar un poco, pero... qué bonito. Y de pronto se va, se retira un momento y aparece la Paquita Sound System. Y la Paquita es el Gerard, que es un antiguo compañero suyo, que da con dos platos de música y empieza a sonar música electrónica. ¡Bum, bum, bum! Y sale un trombón o un saxofón, sé que es un viento, creo que es un trombón. Trombón. Ya cuando tienes música electrónica poniéndote fuerte y de pronto un trombón, eso empiezas a entrar. Y entonces salen dos ragamufeiros. O sea, dos tíos empiezan a hacer... A ver, el Sound System viene del Dable, me ha ayudado un poco porque está un poco perdido. Ragamufeiro ha sonado muy raro. Es entre gallego y jamaicano, ¿no? Y jamaicano, sí. El Dab, bueno, viene de Jamaica, efectivamente, y los Sound System, pues son... No, a ver, no lo voy a intentar explicarlo bien, pero... Pues son encuentros donde un DJ y varios cantantes junto a una columna de altavoces pues se escucha música DAB y tanto instrumentos como cantantes van entrando y van participando. No es que haya un formato, una banda, sino que es como un freestyle del DAB. Entonces Gerard, que es Chalar 58, desde que dejó de tocar con Radio Bemba, empezó en el sonido y creó su propio sello también y se especializó en la música DAB. Entonces Manu y él se han vuelto a reencontrar en el estudio y decidieron pasar del estudio al directo con base de Gerard y con cosas que han creado ellos dos juntos, y para eso pues, han invitado al mejor trombonista, el Josep, que el mejor que hay, pues de salsa y de DAB, porque es un fijo en el DAB. Y luego está Wilson, que Wilson pues tiene también una carrera y varios discos y está enfocado en el DAB concretamente, y otro que al otro no lo conozco bien, pero bueno, llevan a otro más. Y Manu pues se alterna con esos cantantes, con los instrumentos, entonces bueno, no tiene el peso de la actuación, que es lo que él va buscando, estar más ligero, con ese punto electrónico, ese punto que es otro concierto, digamos. Y la primera parte, pues como le gusta tocar a él, sentado con su guitarra y tranquilo, claro. Sí, pero normal, es que la segunda, voy a utilizar la palabra ragamufeiro porque creo que puede tener éxito. Pero vamos, sale uno que pincha, otro trombón,
dos que empiezan a hacer DAF, y cuando lo tienes todo y estás con ganas de a tope, entonces ya sale el Manu. Y entonces las canciones de Manu, pues como que reconoces una estrofa, se la calla, se vuelve atrás, pincha un rato, vuelve adelante, brutal. O sea, es absolutamente brutal. Lo que todos estamos deseando para acabar una buena fiesta es la Paquita Sound System. Luego le decía al acabar, tío, pero Manu vende paso. Pero tío, si bueno, todos los festivales te lo van a comprar, es brutal. Que voy para mil personas, como mucho no me apetece. Pero Quique, es que estábamos cuando hablabais de Madrid, del principio, de la Revolver, justo en Revolver lo que hacía Mano Negra era Sound System. Era eso lo que hacía el Mano en la Revolver. Llevaba, por ejemplo, a Cojón Prieto y los Guajalotes, y después empezaba el DJ y Manu se subía con el micro y el otro subía y el otro, y entonces alargaba todo. En realidad el tiempo no existe, ¿sabes? O sea, quiero decir, ha vuelto al sound system que siempre ha estado presente. Pero es que es una cosa maravillosa. Pero claro, es la fusión con Gerard, que durante todos estos años ha estado perfeccionando, cocinando y con todo lo que integran, ¿no? O sea que sí, está, la fórmula es perfecta. Fórmula perfecta. Y bueno, para cuando toda la gente pregunta, ¿no?, ¿qué ha sido de Manu Chao? Manu Chao sigue creando, sigue haciendo canciones, las sigue regalando. Tiene un proyecto precioso que es el Chapulín Solo y tiene esta Paquita Sound System que es absolutamente brutal. Y dicho esto... Tenemos que acabar, ¿no? Porque habrá que tomarse algo. A mí me encantaría, Amparo, hacer el Welcome to Tijuana de todos, como dice Manu en el documental, ¿no? Vamos a hacer el hueco en tu Tijuana de todos, de venga, vamos a grabárselo a mano y a mandárselo aquí de todos. O la que sea, ¿eh? ¿Me entiendes? No, esa está perfecta. Un detallito. Llevamos semanas, gracias a Carlos, preparando la presentación de hoy, ¿no? Nos vamos llamando y Carlos muy insistente de... ¿Vais a hacer una presentación? Sí, venimos, sí, todo bien, sí, ¿va a venir Manu? No. Ya, pero ¿va a venir Manu? No. A la tercera vez dijo, vale, no, vale. Pero sin embargo, joder, Málaga, Granada, prologuista, cercanía, de quizás Amparo le apetezca venir. Se lo consultamos, pero bueno, Quique, Manu, Amparo, contenedor, todo bien. Perfecto, vale, lo hacemos, venga, pues lo hacemos. Carlos vuelve a existir. Y Amparo, no, el final, de acabar, de bonito. Yo dije, pues yo se lo consulto y no lo sé, pueda ser, pues vamos a ver. Yo lo consulté, pero... Hubiera hecho bien con mi caso. Sí, sí, estaba deseando que vinieras a cantar a mi cumpleaños, pero no viniste. Y este mail que se perdió en los hilos, como todas esas cosas, pasó. Entonces, dije, oye, Amparo, que igual... una canción, que una guitarra, que un tal... Bueno, pues en algún momento de tantas comunicaciones que hemos ido teniendo, el mes se perdió conclusión, hoy Amparo aparecido, besos enormes, el típico beso, Quique y Amparo, qué bien, qué bonito, tal, no sé qué. ¿Qué guitarra de qué? Amparo, la de la canción final, que eres el... pues el bombón que sale al final de una tarta, ¿no? O sea, como la cierre. ¿Qué, ¿dónde está el mes? ¿Dónde estamos? ¿Eh? Entonces hemos tenido un momento así como... Lo cuento, que estas anécdotas no se cuentan, pero es el momento, ¿no? De no teníamos guitarra y no teníamos final. Alguien ha aparecido con una guitarra y vamos a tener el mejor final que se puede tener para una velada como la de hoy. Al borde del precipicio. Bueno, entonces que vuelco, sí. Pero que la tenemos que cantar todos, como hemos dicho, ¿no? Sí. Porque no ha contado que se nos ha roto una cuerda también. Para, no se oye, para.
tequila, sexo y marihuana. Welcome to Tijuana, con el coyote no hay aduana. Welcome to Tijuana, para pa 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 para da pa pa pa. Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Tijuana, yo me peleé con mis amigos, y que pueden ellos saber de tus cosas y las mías, que ni yo misma me sé. Tu Tijuana, tu Tijuana, oh, tu Tijuana. Gracias.